Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. Let's try this audio. Vamos a probar este audio a ver que si no hay ningún problema. Vamos a preguntarle a Edwin si me escucha bien. Si no hay problema, Edwin. Y si no, vamos a preguntarle a Alexis o a Jonathan si pueden escucharme. Ya escucho, te Ok. escucho perfecto. Ok, perfecto. Vamos a esperar un poco mientras se conectan los demás compañeros. Mientras tanto, ya les comparto la presentation here.
Okay, my friends, welcome to the class number 19. Bienvenidos a la clase número 19. It means that we have just one more class after this. Solo una clase más después de esta y ya vamos a estar más que libres. So, the topic of tonight is vocabulary practice. Ese es el tema de esta noche, ¿verdad? Práctica de vocabulario. And we're going to continue with some of the topics that we had like pending yesterday. Tuvimos un par de temas un poco pendientes de ayer. Las últimas clases creo que han estado un poquito más participativas. Y por el mismo hecho de tener a veces speaking activities que lleven un poco más de tiempo, la participación de ustedes hace pues que la clase sea más amena, ¿verdad? Y no importa si nos quedamos todavía con un medio contenido por acá, porque igual tenemos tiempo todavía para complementarlo, ¿ok? So, listen, here we have, le voy a mostrar. Vamos a trabajar con parte de lo que trabajamos ayer. Remember, we were studying about there is and there are. Estuvimos trabajando con eso, ¿verdad? Con el there is, con el there are. También, also, we were talking about different places in the description. Description of some places that you recommend. Places that you have visited already. So, here we have some the words, some adjectives, which we use to describe places. Adjetivos para describir lugares. Right? Also, we were watching like this. Estuvimos viendo. We had this comparison between Mr. Paz and Mrs. Aguilar. They are describing the objects that you can find in different places. Okay? So, here we have this. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There's a huge parking lot. There are three high-tech elevators. Entonces tenemos estos adjetivos positivos y podemos concluir, we can conclude that this workplace is really good. Podemos notar que este, el trabajo de Mr. Paz es bastante bueno. Now, Mrs. Aguilar says, ella dice, there is a narrow reception area, there are two dirty dining rooms, there is an ugly photocopy center, and there are small offices, ¿verdad? Sala de recepción pequeña o área de recepción muy pequeña, dos comedores sucios, fotocopiadora fea, el centro de fotocopia fea, oficinas pequeñas, ¿ok? Podemos notar la gran diferencia. So, here we have this question. How does Mr. Paz describe his workplace? ¿Cómo describe el señor Paz su trabajo? Obviamente, obviously, we have four sentences. Next, what does Mrs. Aguilar think about her workplace? ¿Qué puede pensar de su trabajo, del lugar de trabajo de Mrs. Aguilar? Obviamente, that is very negative. And on which of the two places do you want to work? ¿En cuál de los lugares le gustaría trabajar? Obviously, Mr. Paz, right? Okay. So, we're going to check now. We are going to start class number 19. Comenzamos la clase número 19. Y vamos a trabajar, como siempre, en un vocabulario inicial. Look at this. Ways to introduce someone. Son formas de presentar a alguien. Okay, listen. Cuando hablamos de introduce someone, introduce, no se trata de introducir, sino más bien presentar a alguien. Okay. We have three options. Tenemos tres opciones, las cuales ya vamos a utilizar. Let me check. I'm going to close it up. Vamos a hacerlo close up. Here. Okay. Ways to introduce someone, para presentar a alguien. Imagínense, ustedes tienen un compañero de trabajo nuevo, compañera, y ustedes deben de presentarlo. Pueden decirlo de esta manera.
I'd, ¿verdad? Porque pueden decir I would like, pero pueden decir también I'd y suena todavía mejor. I'd like you to meet Carl. He's a cashier. ¿Qué significa? Me gustaría que conocieras a Carlos. Él es un cajero. Number two. I want to introduce you, Monica. She's a waitress. Quiero presentarte a Mónica. Ella es mesera. Number three. Have you met Nancy? She's an accountant. ¿Ya conocen a Nancy? Ella es contadora, ¿verdad? En lugar de decir, buenas, le voy a presentar. No, tenemos formas de presentar a alguien con más estilo. Repito. I'd like you to meet Carl. He's a cashier. I want to introduce you, Mónica. She's a waitress. Have you met Nancy? She's an accountant. Okay. Introduce. Introduce. Así se dice. Introduce. 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 ¿Verdad? Entonces, noten. Notice, please, that here we have name. Tenemos que decir el nombre de esta persona. Obviamente, pueden decir, él es tal persona, pero estas frases introductorias hacen que sea un poco mejor y más amena esa presentación. Luego tenemos otros ejemplos. Bien, les voy a explicar la primera opción. I'd like you to meet. Fíjense bien. Si ustedes le dicen a alguien, I like you, le están diciendo, me gustas. I like you es me gustas. Ahora, cuando ustedes dicen, I like you to meet, ¿verdad? Están diciendo, acá, ya no le están diciendo me gustas, sino me gustaría que tú conozcas, ¿verdad? Me gustaría que tú conozcas. ¿Verdad? Entonces, otro ejemplo un poco random es este. I want you to marry me. Quiero que te cases conmigo. Sé que es un tanto extraño, ¿verdad? Pero es I want you, te quiero, ¿verdad? Quiere decir, quiero que te cases conmigo. Luego tenemos la otra opción, que es I'd like you to do the report, ¿verdad? Me gustaría que hicieras el reporte. I'd like you to do the report. Me gustaría que hicieras el reporte. Ok. Also, here we have. Bien. Tenemos también otras palabras como whatever. Y fíjense aquí. Whatever significa lo que sea. Ejemplo. Cosa, comida, cine, lo que sea. Specifically when you have two options, especialmente cuando tú tienes dos opciones, ¿ok? Si gustan, les doy un poco de tiempo para que puedan anotar, ¿verdad? O tomar captura de pantalla. ¿Ok? Eso vale la pena comentar. Cuando ustedes dicen whatever, es lo que sea. Por ejemplo, what do you want? Pizza or hamburger? ¿Qué quieres? Pizza o hamburguesa. Usted puede decir whatever. Y whatever significa lo que sea. Wherever significa donde sea o se refiere al lugar. Where do you want to go? ¿Dónde quieres ir? Let's go to the park or let's go to the... to the swimming pool. Vamos al parque o a la piscina. Wherever, donde sea. Luego tenemos whoever, quien sea. Y aquí quiero hacer hincapié.
He notado que muchas personas adoptan anglicismos, o sea, palabras en inglés en conversaciones en español. Y eso lo he escuchado muchas personas. Dicen, mira, ¿qué comemos? ¿Qué quieres comer? Y dicen, ah, dicen, wherever, dicen. Wherever significa donde sea. Lo que deben de decir es whatever. ¿Sí? Me explico, ¿verdad? Porque wherever es donde sea, entonces no tiene lógica. Entonces, recapitulando acá, voy a pasar lista. I'm going to check the attendance list y necesito que tomen ejemplo de estas tres opciones para presentar a alguien. Van a decir esta frase, van a decir el nombre de una persona y van a decir si es su ocupación. ¿Ok? Ejemplo, I like you to meet Carl. He's a cashier. O me pueden decir, I like you to meet Juan. He's a lawyer. Pueden inventarse. Esta información la pueden inventar. There's no problem about that. Todo esto, invéntenselo. Puede ser un compañero real de trabajo o inventado. ¿Okay? De esta manera voy a pasar lista. Ok, Daniel. Así que tengan ya lista la persona que o la información que van a comentar. ¿Okay? En un momento comenzamos. Vamos a ver entonces, comenzamos con Alexis. Hi, teacher. Okay, please, hello. I like you to meet Juan. He is a mechanic. Nice, thank you. Cristian, Daniel Bonilla no está disponible. Ernesto. Hello, teacher. Hi. I'd like you to meet Brenda. She is a supervisor. Muy bien, solo que aquí, por favor, I'd like you, no id, Oh, I'd. Recuerda muy bien. Thank you, Fanny está, no puede, dice Francisco. Hello there. hi. I want to introduce you, Emma. She is a catcher. Ok, good. Catcher. Cashier, yes. Fernanda, are you there? Hi, teacher. Hi. I like you to meet Rose. She is a cashier. Perfect. Jonathan. Okay, present. I'd like you to meet Chris. He is a supervisor. Perfect. Solo un detalle, Jonathan. Estas últimas clases te he escuchado con un audio un poquito más, un poquito más, como que no tan claro. Será la señal. Bueno, posiblemente. No sé si me escucha mejor. Ahora sí, sí se escucha más claro. Present and I'd like you to meet Luis. He is a supervisor. Thank you. That's perfect. Vamos con Antonio. Hello, teacher. Hi. I want to introduce you, Frank. He is a werewolf. Very good. Edwin. Hi, teacher. Hi. How you meet Karen? She is a beautiful. Very nice. She's a beautiful. Okay. Yes. Okay. Solo que aquí sería, have you met? Porque meet met es el pasado, ¿verdad? Entonces está con todo Edwin, con Karen. Good. José Isaac. Not here. Ok, Karen. Hi, teacher. Karen. I'd like you to meet Jocelyn. She is a teacher. Ok. Karen. No, no, olvídalo. Ok. No, no, forget about it. Ok. Benjamin. No sé si tenemos a Benjamin por acá.
Si no, nos vamos con Marcela. Hi, teacher. I like you to meet Scarlett. She is a salesperson. Good one. Mayeli. No sé si ya se conectó Mayeli. Mayra, ya no se ha conectado. Melvin. Hi, teacher. Hi. Ok. I like you to meet Salvador, plan manager, Xavier. Ok, thank you. Oscar. Good night, teacher. Hi. Have you met? Mm-hmm. Have you met? Abigail, she's a accountant. Okay, thank you. Tenemos Rigoberto viene de camino, después se va a participar Teresa. Okay, Xochitl. Hi, teacher. Hello. I like to meet Mario. He is mechanic. Mechanic. Okay. Mechanic. Thank you. Thank you. And Wendy. Okay. I'd like to meet Juan. He is senior developer. Okay. Very nice. Thank you. Very nice. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes maneras, different forms to introduce a person. Entonces, ya para que no solo tengan con la idea de él, ese y ese, ¿no? Frases introductorias más amigables. Ways to say nice to meet you. Formas de decir gusto en conocerte. Here we have, number one, very nice to meet you. Nice to meet you, que es la normal. Nice to meet you too. Gusto en conocerte también, que es la común. Pero también tenemos, it's a pleasure to meet you. O, pleased to meet you. Ejemplo, siguiendo con la misma línea, les presentan, ¿verdad? Have you met Rosie? She's a supervisor. Y ustedes contestan, very nice to meet you, o pleased to meet you. Y la otra persona le puede decir, nice to meet you, o les puede decir, it's a pleasure to meet you. Entonces, lo más común y lo que casi siempre vemos, something that is very, but very common in conversations, is that these are the phrases that are more used. Son las frases que son más utilizadas. Nice to meet you, nice to meet you too. Pero obviamente, hay una gran gama de frases que pueden utilizar. Okay. Bien, y vamos con la última. Ways to finish a conversation. Formas de terminar una conversación. Cuando ustedes ya le quieren decir salud, andate. Cuando ya mucho han estado platicando, ¿verdad? Ustedes pueden decir, I should. Fíjense bien, aquí no se dice should. Se dice should. La O y la L son silent letters. Son letras silenciosas que no se pronuncian. I should get going. Number two. I better get back to work. ¿Verdad? La primera es ya debería irme. La dos, mejor regreso a trabajar. I better get back to work. También pueden decir, I better get back to house. Y la otra, number three. It was nice talking to you. It was nice talking to you. ¿Verdad? Creo que I guess number three is the polite way. Creo que es la manera amable de decir, it was nice talking to you. Fue agradable hablar contigo. ¿Ok? So, different forms. Recuerden, should, esta palabra, should. ¿Ok? Now, let's go to this. Tenemos otras prepositions of place, ¿verdad? Cuando utilizamos esta palabra among, esta palabra es un sinónimo de between, que significa entre dos lugares, ¿ok? Ya conocemos in front of. Near significa cerca. Es casi un sinónimo de next to, es
near es cerca. Y past significa pasando tal lugar. No está la iglesia. Ah, pasando la alcaldía. Okay. So I need you to help me reading. Maybe we can have the pronunciation of Edwin with number one. Sería, where is the park located? It is located among many places. Many places. Good. Okay, Wendy, can you help me with number two? Okay. Where is the Sport Palace located? It's located on Barrios Street in front of the park. Mm-hmm. Very nice. Karen, can you help me with number three, please? Okay, where is the mall located? It located near the restaurant. Okay, good. Ah. La palabra locate se puede decir located. La T puede sonar como R. Pueden decir located o located. Okay. Fair. Okay. Fair. Okay. Fair, can you help me with number four? Okay. Where is the church? It's located past the school. Located, located. Okay. Bien, la palabra iglesia se dice church, ¿verdad? Con O. Imagínense que la U es una O. Church, okay. En tomando en cuenta estos preposición place y también tomando en cuenta los demás, podemos identificar ahora estos. Tenemos el mapa, ¿verdad? Bank, mall, restaurant, Sport Palace, school, church, city hall, bookwork, Arrows Company, park, y tenemos, ¿verdad? First Avenue, Second Avenue. Tenemos Barrios Street, Roosevelt Street, ¿ok? Y tenemos lo siguiente. Complete the conversations using a preposition from the box. Vamos a utilizar una de estas preposiciones que están acá para completar las descripciones del mapa. We have a sentence. 1, 2, 3, 4. Denle una leída y después vamos con... vamos acá, ¿verdad? Con el tema del mapa. Please. Ok. Volunteers for this. Le voy a estar mostrando el mapa. Ok. Alexis, please. What number? Number one. Mm-hmm. The Sport Palace is in front of bank. Ok. Number one. The Sport Palace is, yeah, in front of the bank. Thank you. Very nice. Yes, you have number one. What about number two, three, and four? Some other volunteers? Oscar. Mm-hmm. Yes, teacher, number four. Okay, let's go with number four. What is number four? The church and the city hall are from park. The church and the city hall, yeah, are in front of the park. Mm-hmm. Okay, nice. We have who? Fernanda? Number two or three, please. Okay. Quiero ver. Number three. Hey, the restaurant. Entonces dice First Avenue. Ajá. The restaurant. This avenue. So, okay. The restaurant is along avenue. Along, sí, a lo largo de la avenida. Thank you.
Okay, and nos queda solo number two. The city hall is the church and the bookworm. Yes, Jonathan, the city hall, church and bookworm. Okay. City hall, church and bookworm. Any idea? Okay, Jonathan. Well, creo que tiene problemas con el audio. Hola, hello. Escuchamos lejos. Bueno, yeah, okay. Perdón. Sí, okay. Okay. Sí, okay. Thank you. Bien, the city hall is, aquí podemos utilizar between. Hola, yes. Por aquí tenemos, ¿verdad? City hall está, ¿verdad? Between the church and the bookworm. Ok. Let's see. Vamos a ver entonces. Comenzamos. Would you like to be famous? Why? ¿Le gustaría ser famosos? Yes. No. Sí, no, ¿por qué? ¿Quieren fama? ¿Quieren, I don't know, money? You tell me. ¿Volunteers for this? Alexis. Yes, teacher. Okay. Okay. For me, permítanme. Okay. Yes, I like. I like, yes, to be famous. They have. Yeah, I like to be famous because they have a lot of money. Yeah. But know it. Yes, but not why journalists do not respect the lives of celebrities. Yeah. Especially paparazzis, right? Yes. They don't respect people's life. Ellos no respetan la vida private life, la vida privada. So that's a big problem. But the money is really good. So thank you, Alexis. Good. What about Ernesto? Okay. Mm-hmm. Would you like to be family? Not. Okay. Because I don't like to be center of attention. Okay, you don't like to be the center, right, of attention. Mm-hmm. Yeah. Okay. Good point. Jonathan and then Wendy. Hey, teacher. I don't like be a famous person because I dislike have a lot of person around me. Yeah. Yeah, because if you are a famous person, a celebrity, a lot of people are going to ask for pictures, te van a pedir fotos, signatures, autógrafos, and well, a lot of things. Yeah, maybe you're not going to be so peaceful, no vas a tener una vida tan pacífica. Wendy and then Fer. Okay. Would you like to be famous? Why? Yeah. No, because I prefer to have a quiet life without scandals. Okay. You prefer scandals. To have a quiet life without scandals, sin escándalos, right? Yeah. So, very nice. We go now with Fer and then Melby. Okay. Because I like my tranquility. Creo que sí se dice tranquilidad, mi tranquilidad. Tranquility, no, corríjame. Tranquility. Okay. Okay. Thank you. Okay. And we go with Melvin and then Marcela. Hi, teacher. Yeah. Hello. Would you like to be famous? Wait, because money is easy to earn, and travel makes you.
Nice to you. Yeah, okay. Yeah, thank you. Very interesting answer. Marcela and Rigoberto. I don't like to be famous because I don't like to be exposed. Okay, you don't want to be exposed. Yes. Imagine your private life, your boyfriend, your husband, your kids, your family. I don't know. It is not that good, right? Okay. Imagínate te vas de rumba. Everybody's going to notice. We go with Rigoberto. Hello, Rigoberto. Welcome back. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Yes, because I would like travel around the world. Yeah, good point. Famous people travel around the world and they are invited to different places, different restaurants. Yeah. So that's very common. And usually they have things for free. Tienen cosas gratis. A veces, right? So it happens. Okay, Roberto. Vamos, lo vamos a ver famoso. Xochitl, you go. Okay. Would you like to be famous? I like the money, but I would not like to be famous because I do not like my private life invaded. Yeah. You don't like your private life. Yeah. To be like public, right? Okay, very nice. Thank you for La Paz. Yes, I know. I know. Okay, we're going to continue. And here we have one speaking activity. Look at this. Here we have employees' information. We have name, Mauricio Quintanilla. Office main phone, 7203-9164. Workplace, Arrows Technology Company. Address, on Roosevelt Street and First Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvador. Job position, software designer, department, production, ID, MQ, 108359. Okay, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar información acerca de un empleado. Pero esta información, it can be invented. Puede ser inventada. Me gustaría que fuese inventada porque ya creo que nos conocemos. We already know each other. Ya nos conocemos. Ya sabemos que, en qué lugar podríamos trabajar. Sabemos las ocupaciones, okay? Sabemos las funciones que tenemos. So this can be kind of different, okay? Tomen en cuenta esto. Nombre, el teléfono principal, el lugar de trabajo, la dirección, la posición de laboral, el departamento. El departamento no es Susulután, San Miguel, no. El departamento, recuerden, es Purchase, Sales, Marketing, Finance, HR, ¿verdad? Que es Human Resources, Recursos Humanos. Y así, necesito que me inventen información y se la den a su compañero. Le van a preguntar name, y ustedes dicen office main phone, workplace, invéntense, puede ser Sherwin Williams, puede ser Frown, lo que ustedes quieran. Address, la dirección la pueden inventar, job position, department, ok. El ID es como el número de carnet, digamos, de identificación. Maybe we can have this. Tal vez podemos tener, ¿cómo se llama esta imagen, Alexis, please? So you can have an idea what to say. Pueden tener una idea qué decir, ¿verdad? Qué información pueden inventar y tener un parámetro. Porque tenemos acá, ¿verdad? Espacios los cuales ustedes van a completar. But obviously, que es este, ¿verdad? Pero es lo mismo, o sea, es parte de la misma información, ¿ok? A ver si Alexis nos hace el favor de enviar la imagen para que tengamos una idea ya, la referencia de la información que vamos a... Thank you, Alexis. La información de la que vamos pues a utilizar. Okay. Okay, see you in a moment, my friend. Lo veo en un momento.
Vamos a ver, Teresa, tal vez puedes aceptar la solicitud.
Okay, we continue. Tenemos que continuar con la clase. Thank you for exchanging information. Gracias por intercambiar información. Este, vamos a hacer algo, pues, para avanzar un poco más. Tenemos, este, Francisco. ¿Estás, Francisco? Hello. Hello. Okay, vamos con speaking activity. Would you like to be famous? No sé si estás listo. Luego iríamos con Mayel. Permítame. Okay. What do you why would you my family just because okay because si no te doy tiempo, okay, no hay problema. Va. No, después es que ya la tenía. Okay, vamos a otro momento. Mayeli and then Karen. Okay, es de lo famoso, ¿verdad? Yep. Would you like to be famous? Because yes, because I would like to have my own brand and visit many places in the world. Okay, own brand sounds really interesting. Okay, Karen. And after Karen, we go with Edwin. Okay, would you like to be famous? Why? Yes, because I would like to have homes in several countries and see many places. Yeah, but it sounds like having houses always really good. Edwin and then Antonio. Would you like to be famous? Yes, like any woman, firstly to obtain money, and secondly to provide a message to society. Okay, good, provide. Nice, Antonio, and then Fer. Okay, Antonio. Hello, teacher. Hi. Would you like to be famous? Really, no. I will don't want to be famous. Well, I prefer to go unnoticed and silent. Okay, unnoticed and silent. Yes, very, very good point of view. Fernanda and then Francisco. Teacher, este, no le logré terminar de tomar los datos a Eliel. Okay, aunque estamos ahorita en speaking activity. Perdón. Quiero ver. Creo que ya es. No la del principio, o sea, ya se la dije. Ya la dijiste, va, entonces no te había marcado. Ok, no problem. Francisco. Would you like to be famous? Yes, because I would like to travel and visit the city. Ok, thank you. Oscar, tú ya me habías contestado esta pregunta. No, teacher. Are you ready? Yes. I don't like famous. Not because I don't like for much people. Much time, okay. Yes. Yeah, it's not like very positive sometimes. Okay, vamos con un tema que quería explicar ayer, pero ahora lo voy a explicar, que es el uso del can, ¿verdad? Si gustan, este, pueden tomarle captura para tener esta imagen. Tenemos acá que can versus could, ¿verdad? La palabra could se pronuncia could, que significa pude o podría. Pude como en pasado, ¿verdad? Can es poder. ¿Se recuerdan que creo que hace 3 o 4 clases me estaban comentando, ¿verdad? Cosas que ustedes podían hacer y cosas que no. Por ejemplo, ¿verdad? I can prepare form, but I can't repair stuff, ¿verdad? Puedo hacer reportes, preparar reportes, pero no puedo reparar cosas. Ahora, can es poder y could es pude o podía. Ahora, veamos acá.
se va a utilizar siempre un verbo después de estas palabras. Por ejemplo, you can drive, tú puedes manejar, she can drive, ella puede manejar. Ahora, si utilizamos el could, sería en pasado. Por ejemplo, he could drive, él podía manejar, they could drive, ellos podían manejar. En negativo solo le agregamos la palabra not, ¿verdad? Que puede ser can not, could not, o puede ser can't, como can't de parecido al de la Barbie, pero conté al final can't, porque ese es can, ese es can't, y tenemos aquí couldn't, couldn't, ¿verdad? You can't drive, tú no puedes manejar. He can't drive, él no puede manejar. We couldn't drive, nosotros no podíamos manejar. They couldn't drive, ellos no podían manejar. Y para preguntas, solo se agrega can't or could al inicio. Veamos acá. Se utiliza, can you drive, puedes manejar. Can she drive, puede ella manejar. O en pasado, could she drive, podía ella manejar o pudo manejar. Could you drive, pudiste manejar, ¿verdad? Para las respuestas solo decimos yes o también podemos decir no. Utilizamos el pronombre utilizado y luego can, could y el negativo can't, couldn't. ¿Ok? Vamos a hacer un par de oraciones acá. Así que necesito que ya tengamos pues este cuadro. Vamos a revisarlo, ¿verdad? Vamos a revisar este cuadro. Bueno. Bien, sé que a veces se tienen problemas de conexión. O sea, yo entiendo eso. Que a veces yo también he tenido problemas de conexión. A veces, especialmente con los datos, ¿verdad? Pero igual, aquí estamos. Vamos a ver, preguntas con respecto a este tema del can y el could. Teacher, I have a question. Please. Could is in past or is the present? Vaya, could, ahorita lo vamos a manejar como el pasado de can. Significa podía o pude. En presente, could significa podría. ¿Ok? También significa okay, podría. Uh-huh. Thank you. Pero para este ejercicio, ok, para este ejercicio lo vamos a tratar como pude o podía. Ok. Vamos entonces a las oraciones. Gracias, Alexis. Thank you for the screenshot. Y vamos a esto. Tenemos estas oraciones. Necesito que vean estas oraciones y pongan atención. Si ustedes ven palabras que se refieren al pasado, por ejemplo, last night significa noche. Last year significa el año pasado. Yesterday significa ayer, ¿verdad? Cuando vean palabras así, entonces la palabra que van a utilizar va a ser could, el pasado, no can en presente, ¿ok? Necesito que le den una revisada, ya vamos a completarlas.
Ok, volunteers, voluntarios para estas oraciones. Let's see what we have here. Xochitl, what number? Number 8. Okay. Could you see the moon last night? No, I could. Yes. ¿Pudiste ver la luna anoche? No, I couldn't. Mm-hmm. Oh, perdón. Puede ser could not or couldn't. Mm-hmm. Very nice. We go with Alexis. Yes, number 1. Yeah. I couldn't go to the party last night because I was sick. Yes, I couldn't. Mm-hmm. Go to the party. No pude ir a la fiesta porque estaba enfermo. Thank you. We go now with Wendy. Okay, number 6. Please. Ellie can ride a bicycle. She rides it to school every day. Sí, Ellie puede andar en bicicleta. Ella maneja o conduce bicicleta todos los días. Thank you. Let's go with Edwin, please. Number 14. Okay. How many hot dogs can you eat at one time? ¿Cuántos hot dogs puedes comerte de un solo? Yeah, good question. Oscar. Number 10. Yeah. Most dinosaurs walked on the land, but some can fly or even swim. Okay. Aunque aquí sería quizás could, porque dice muchos dinosaurios caminaron sobre la tierra, pero algunos, ¿verdad?, podían volar o hasta nadar. Thank you. Vamos con Jonathan en Antonio. Hello, the number 4. Please. Yes, they could go shopping yesterday because the store was closed. Ok, they couldn't, no pudieron uh-huh. ir de compras yes, ayer. Yeah, because the stores were closed. Estaban cerradas las tiendas. Thank you. Antonio, and then Rigoberto. Number 12, teacher. I'm sorry, what number? 12. Yeah, 12. I can't drive a truck when I was only 16 years old. Thank you. Solo que aquí sería el pasado, quizás. Yo podía manejar un camión cuando tenía solo... Está el was ahí, correcto. Sí, así es, correcto. Thank you. Rigoberto, please. Number 15. Ok. Douglas is the trick because he cannot stop his car. Ok. Aquí también sería couldn't. Yo sé que es un poco confuso, pero aquí dice... Douglas hit es un verbo que puede ser en presente o en pasado. Ese sí confunde. Douglas golpeó el árbol porque no pudo detener el carro. But thank you, pero sí, igual era negativa. Ok. Very nice. Vamos ahora con Marcela. And then Karen. Yes, teacher. Ok, vamos con Marcela, please. Number 50. 15, yeah. I can read without my reading glasses. Where are they? No puedo leer si mis lentes de lectura. ¿Dónde están? Thank you. Karen, are you there? And then Ernesto. Okay, maybe. Okay, 11. Okay. Excuse me, I can hear you right now. The music is too loud. Sí, imagínese un concierto. Discúlpame, no puedo escucharte ahorita. La música está demasiado fuerte. Okay, Ernesto, please. And then we go with Mayeli. Okay, number 9. We can, I told you about the company report.
¿Cuándo puedo hablarte sobre el reporte de la compañía? Thank you. Ok, Mayeli, please. Number 7. 7. I am very tired, so I can go out to the park to play. Yes. Cannot. Thank you. Can't. Thank you, Francisco. Are you there? Y de ahí Alexis me ayuda con otra. La number 3. Yeah. My sister can swing legs there. Aquí es couldn't, y en la otra sí es en presente. But now she. Entonces, can. Yes. Aquí sería, mi hermana no podía nadar el año pasado, sí, pero ahora. Pero ahora sí puede. Ella sí ahora, puede. Pero sí puede. Bueno. Thank you. Alexis, can you help me with number 2 or number 5? Okay, maybe number 2. Can Noel cook Italian food? Yes, he can. Thank you. Xochitl? Number 5. Cannot you read when you were 4 years old? Yes, I could. Aquí, bien. Cabal, así como dijiste la última, es could. ¿Podías leer cuando tenías 4 años? Yes, I could. ¿Ok? Bien, ya tenemos por lo menos una buena noción del uso del can't, ¿verdad? O el could, couldn't, ¿verdad? Ok. Y pues, vamos a ver. Let me check something. Okay, we're going to have vamos a tener una pequeña práctica del can, ¿verdad? Tenemos aquí conversation 1 y conversation 2, ¿verdad? Entonces, esta de Amy y Todd dice, "So, Todd, are you good at sports?" I'm pretty good at sports. I can play basketball and baseball, and I can run pretty fast. But I can't jump that height. Can you play soccer? No, I can't play soccer well because I'm not good at kicking the ball. Perdón. Le dice, entonces Todd, ¿eres bueno en deportes? Y le dice, I am pretty good, soy muy bueno. La palabra pretty significa bonita, pero también significa muy. Por ejemplo, cuando alguien le dice, I'm pretty busy, estoy muy ocupado. Entonces aquí le dice, I am pretty good at sports, ¿verdad? Soy muy bueno en los deportes. Puedo jugar basketball, béisbol y puedo correr muy rápido, pero no puedo saltar tan alto. I can't jump that height. Y le pregunta, can you play soccer? ¿Puedes jugar fútbol? No, no puedo jugar bien porque no soy bueno pateando el balón. I'm not good at kicking the ball. Bien, conversation number 2. Can you sing well? ¿Puedes cantar bien? No, I can't sing at all. Esta, lo voy a escribir aquí, la pronunciación. At all, así se dice. Pueden decir at all. Sí, es válido, pero normalmente se dice at all, ¿verdad? Porque la T en lugar, en medio de dos vocales se vuelve como R, ¿verdad? No, I can't sing at all. I have terrible voice. My friend can sing very well. Tove, she has a beautiful voice. Can you play an instrument? No, I can't play an instrument either. I have no talent in music. Le preguntan, ¿puedes cantar bien? No, no puedo para nada. At all significa para nada. Si quieren, anoten. No, no puedo cantar para nada. I have a terrible voice. Tengo una voz terrible. Mi amiga puede cantar muy bien. Dove. Incluso, ella tiene una voz hermosa.
¿Puedes tocar un instrumento? No, no puedo tocar un instrumento tampoco. Miren, aquí encontramos el either, que lo vimos hace como 3 clases. I have no talent in music. No tengo talento en la música. Muy bien. Repitiendo las palabras en amarillo. Can, de la conversación 1. ¿Verdad? Tenemos can't. Luego, hi. ¿Cómo decir hola? Hi, pero con G al final. Hi. Can, nuevamente. Kicking the ball. Luego tenemos conversation 2. At all. Tenemos terrible. Tenemos tough. Tough. Voice. Y tenemos either. Either. Y que ya saben cómo se pronuncia eso. ¿Verdad? We're going to practice. Recordando que ya estamos ya en la última parte. Solo nos quedan 45 minutos. Thank you, Alexis. Y vamos a terminar la clase, ¿verdad? Así que ánimo, ya nos va quedando ya lo último de este módulo. ¿Ok? Ok, let's see. See you in a moment, my friends. Mayeli, Francisco, ¿podrían aceptar la solicitud? No me deja entrar. Ni a mí tampoco. Vaya, ya se las mando. Permítanme. Nuevamente se las mando acá. Ya le envié nuevamente, Francisco.
Okay, do we have volunteers? Tenemos voluntarios de los que estamos ya acá porque veo que hemos terminado. Mientras esperamos también los demás para que se incorporen. The conversations are kind of short. Las conversaciones son un poco cortas. Okay, a ver si tenemos volunteers. Voluntarios para estas conversaciones tan fáciles. Oscar. My partner is Alexis. Okay. Okay. Go. I start. Doctor, are you good at the sport? I am pretty good at sport. I can play basketball and at baseball. And I can run pretty fast, but I can't jump that high. Can you play soccer? No, I can play soccer well, because I am not good at kicking the ball. Very nice, thank you. Vamos con Mayeli. Okay, is, no sé el nombre. Mm-hmm. Luis, Benjamín. Ah, sí, Benjamin. Okay. Okay. Número dos, empieza usted. Bueno, okay, empiezo yo. Can you sing well? No, I can't sing at all. I have terrible voice. My friend can see very well too. She has a beautiful voice. Can you play an instrument? No, I can't play an instrument either. I have no talent in music. Nice. Okay. Let's listen to Jonathan. Yes, my partner is Jose Antonio. Okay. Okay. Can you do the number one? Yes. So, are you good at sport? I'm pretty good at sport. I can play basketball and baseball, and I can run pretty fast, but I cannot jump that height. Can you play soccer? No, I can't play soccer well because I am not good at kicking the ball. Okay, very nice. Thank you. Vamos con Edwin. My partner con Melvin. With Melvin. Okay. Conversation two. Can you sing well? No, I cannot sing at all. I have a terrible voice. My friend can sing very well. Tau, she has a beautiful voice. Can you play an instrument? No, I cannot play an instrument either. I have no talent in music. Thank you. Nice, good, thank you. Y me parece que Ernesto también. ¿Estabas listo, Ernesto? Yeah. My partner is Fer. Fer, ¿está por ahí? Yes. Sí, 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 aquí estoy. Okay. Todd, are you good at the sport? I am pretty good at sport. I can play basketball and baseball. And I can run pretty fast, but I can't jump that high. Can you play soccer? No, I can't play soccer well because I am not good at kicking the ball. Very nice. Thank you. Excellent pronunciation. Vamos ahora con listening. Ya tenemos rato de no tener listening, ¿verdad? Así que el listening consiste en you have to identify some information. La información que van a identificar es name, phone, workplace, address, job position, department, ID. Sí, sé que es bastante información, ¿verdad? Pero ese es el punto. A ver cómo estamos con esto. El nombre, el teléfono, el lugar de trabajo, la dirección, la posición laboral, el departamento en el que trabajan y el ID.
Les doy un par de segundos para que, por, no necesariamente hagan el cuadro, pero sí por lo menos las categorías, ¿verdad? Nombre, teléfono y así sucesivamente. Mientras preparo el Ok, vamos entonces con el primer audio. Vamos a escucharlo dos veces. Comenzamos. My name is Gabriela. My phone number is 2256-9789. I work in a city hall on 2nd Avenue and Roosevelt Street. I am a secretary. I work in human resources and my ID is GT0603N1. Number one, de nuevo. My name is Gabriela. My phone number is 2256-9789. I work in a city hall on 2nd Avenue and Roosevelt Street. I am a secretary. I work in human resources and my ID is GT0603N1. Okay, let's listen number two. My name is Marcela. My phone number is 6253-4132. I work at Sport Palace. The address is on Berrien Street in front of the park. I am a cashier. I work in the customer service department. My ID is DM14408. Okay, again. My name is Marcela. My phone number is 6253-4132. I work at Sport Palace. The address is on Berrien Street in front of the park. I am a cashier. I work in the customer service department. My ID is DM14408. Okay, let's go with number three. Hi, my name is Elisa. My phone number is 79-63-21-54. I work in a bank on Various Street and First Avenue. I am an accountant. I work in finance. My ID is ES96-89-0. Number three, again. Hi, my name is Elisa. My phone number is 79-63-21-54. I work in a bank on Various Street and First Avenue. I am an accountant. I work in finance. My ID is ES96-89-0.
And number four. Hi, my name is Dennis. My phone number is 78 26 61 67. I work in Book World Company. The address is on 2nd Avenue and Roosevelt Street. I am a salesperson. I work at sales department and my ID is MN51159. Number four again. Hi, my name is Dennis. My phone number is 78 26 61 67. I work in Book World Company. The address is on 2nd Avenue and Roosevelt Street. I am a salesperson. I work at sales department and my ID is MN51159. Okay, let's see what information do you have. Vamos a ver qué información tiene. You tell me, 1, 2, 3, 4. Me comentan qué información es la que han obtenido. Okay. We're going to start with Oscar. And then Mayeli. Yes, number three. Mm-hmm. Okay, what do you have, number three? Name is Marcela. Mm-hmm. Phone number is 62 53 43. Me faltó un número. Okay. Workplace is Sport Palace. Address, mm-hmm, on various front depart. Your position is cashier. Yeah. Department is customer service. The, mm-hmm, ID is AM 14408. Bien. Solo dos detallitos faltaron ahí, pero bastante bien, Oscar. Te felicidades. Ok, no es number three, that's number two. Pero está, okay. But very nice. Thank you, Oscar. Mayeli. Ok, number four. Number four. His name is Dennis. His phone number is 7612 6 6 1 6 7. Mm-hmm. And workplace is Books World Company. And his address is 2nd Avenue, Roosevelt Street. And your position is salesperson and sales department. And ID is MN515010. Okay. Solo un detalle con el número telefónico de ahí, bastante bien. Thank you. So we have Marcela, okay, and Dennis, right? El número 2 y el número 4. Thank you. Nos falta number 1 and number 3, okay? Vamos a ver si tenemos algún valiente. Marcela, hi there. Yes, number 3. Okay. The name is Elisa. Yeah. The phone number is 79 63 21 64. She works at bank and on Venus Street in 1st Avenue. And she has accountant in, mm-hmm, finance department. Okay. The ID is DS 96 89 0. Okay, thank you. Good. Bastante bien. Nos queda number one. Volunteers, algún valiente que diga number one. A ver si alguien pudo, aunque sea dos tipos de información, tres, cuatro. Okay. Si no, se lo voy a mostrar. Necesito que comparen. Compare the information that you have identified and the real information. Bien, number one is Gabriela. Phone number 22 56 97 89. Workplace City Hall, address on 2nd Avenue, Roosevelt Street, job position, secretary, department, human resources, ID GT 0603.
3, 1. El resto está muy bien. Solo revisen los números de teléfono, así como lo habían dicho los compañeros. Phone numbers. Los números de teléfono. Y quizás el ID, porque con la dirección están bastante bien. Muy bien. Igual con el workplace, están bastante bien con job position. Ok. Thank you. We continue now with the other speaking activity, que es, who has had the most influence in your life? ¿Quién ha tenido más influencia en su vida? And why? ¿Y por qué? Ok, let's listen to some volunteers. Vamos a escuchar a algunos voluntarios acá entonces. A ver quién va a contar sobre quién ha tenido la mayor influencia, ya sea positive or negative. Ok, vamos con Mayeli. Please. Ok. Who mm-hmm. has had the most influence in your life? Because my mom, because a very hardworking and loving woman, she always helped me make good decisions, and she tries very hard to be our hero. Okay, very nice. Tries very hard. Yeah, I like that. Okay, Oscar, please. The most influences in my life is my father. He's for enseñar, perdón, no me recuerdo cómo se dice teach. En inglés. Teach. Es enseñar, yes. He teach much job, different okay. job. Okay, very nice. Thank you, Oscar. Xochitl, please. Yes, who has had the most influence in your life? My grandmother, mm-hmm. she's a wise. She has teach me, helped me get ahead on my own, and they teach me wisdom. Okay, very nice. Yeah. I guess good points. You're mentioning good points. Está mencionando buenos puntos acerca de la influencia. Ok, vamos con Rigoberto. Hi. Hello. My brothers. Because they have complete their higher studies, mm-hmm. Estudios superiores, and their marriage are stable. Okay. Okay. Good point, Rigoberto. Thank you. Alexis. Okay. Who has had influence in my life. Mm-hmm. It's my mom, because she has told me never to give up. Okay, never give up in life. Okay, excellent. And we go now with Jonathan, please. Okay, the biggest influence in my life is my brother, because he's very intelligent and wise person. He's a very patient, and he was always the person who advised me in my childhood after my father. Okay, very interesting. The after your father, okay? Very, very important. Thank you. Marcela, please. Yes, the most influence in my life is my mother, because she worked a lot, shows me her love. She always has advice for me and always helps me to understand life in a different way. In a different point of view. Good. Fer? Okay. Bueno, en ese caso sería
My mom, because she has a wise bit between me at all times. Okay. Good, I guess. We all have like very, but very important people in our life. Excellent. What if we listen to Karen and then Edwin? Karen. Okay. Hello. My mother, because she has always been with me at all times, whether they are good or bad. Okay. Good or bad. Thank you. Edwin and Antonio. Sería my parents, because they are always there for me and are on a conditional support. Mm-hmm. Okay. Unconditional support. We go with Antonio and Ernesto. Hello. The one who had the most influence in my life was my mother. I always admired her because she was a woman with great strength. Mm-hmm. Okay. Thank you. Very interesting. Strength. Ernesto, it's your turn. Okay. My mother, because mm-hmm. she always helping us out as single mother, and it also the right path. Okay. Thank you. Yes, to be a single mother, single father is not easy. Let's listen to who else? Melvin, what about you? Hi, teacher. Hello. God has the most influence in your life. Mm-hmm. My parents, because they always hate me the best advice to be a better person. Okay, the best advice to be a better person. Thank you very much. Okay, Benjamin, I don't know if you are ready. No sé si está listo para contestar, please. Okay. What has the most influence in your life? Mm-hmm. My mother, because she is a hardworking, and my father, because he is a loyal person. Okay. Yeah, very important to be a loyal person. Daniel Bonilla, creo que todavía pues tiene dificultades. Okay, we are about to finish, my friends. Ya estamos casi, pues, por finalizar la clase. And let's see who else. ¿Qué más? Bien. Ya teníamos claro con respecto al tema del would, ¿verdad? Fíjense bien. Tenemos algunas palabras que tienen una escritura similar. Por ejemplo, miren, tenemos... Si gustan, anoten estas palabras que son bastante importantes. Bien, el would hace que, no necesariamente significa debería, pero hace que todos los verbos terminen en ia. Me gustaría, trabajaría, invitaría, me encantaría.
En cambio, el could significa podría o también significa pude. Y el should sí significa debería. Entonces, en este caso, estamos con el would, hace que todos los verbos terminen en ia. Veamos acá. I would like to, me gustaría. I would like to eat pizza, me gustaría comer pizza. But I wouldn't like to eat fish, pero no me gustaría comer pescado. Entonces, el I'd like to, ¿verdad? Es me gustaría. Luego tenemos I'd work late, I trabajaría tarde, ¿verdad? Vamos a hacer una oración afirmativa y una negativa utilizando esta. ¿Qué es lo que le vamos a cambiar? Este verbo y el complemento. Si se dan cuenta, en un lado tenemos el would y en otro lado tenemos el wouldn't, que es el negativo. Repito, me gustaría comer pizza, pero no me gustaría comer pescado. En lugar de eat pizza podemos poner trabajaría, que es work, cantaría, bailaría, ¿verdad? Entonces, si creen que les cuesta un poquito las oraciones negativas, entonces solo utilicen la afirmativa, no hay problema, ¿verdad? Así que vamos a utilizar el chat para completar, pues, estas oraciones. Lo voy a anotar acá. ¿Verdad? Aquí está. I would like to eat pizza, but I wouldn't like to eat fish. Les dejo un par de segundos para que elaboren sus oraciones con el would. Bien, esperamos un poquito más para leer las otras oraciones.
Okay, let's see, vamos a ver. Jonathan, Elías Jonathan. Okay, I would like to meet to Alex Gonzalez, but I would don't to eat soup. Soup. Okay, thank you. Rigoberto. I would play football, but I would not play baseball. Okay, thank you. Interesting. Edwin. I would dance in the party, but I would not like to sing. Sing. To sing. No sé cómo sing. Okay, nice. Fer, you go. Okay. I would like to go to the sea. But I would like to have a tan from the sun. A tan. Wouldn't like to get a tan. Okay, una bronceada. Yeah. Okay. No quiero broncearse, Fer. Oscar. No, mucho arde después. Okay, Oscar. I would like to play soccer, but I wouldn't play in the rain. The rain. Perfect. Marcela. I would like to run every morning, but I won't like wake up early. Nobody wants. Nadie se quiere levantar temprano. Yeah, that's a big problem. Big problem. Ernesto. Okay. I would like to have money, but I wouldn't like to work Sunday. Yeah, that's it. Yeah. ¿Quién no quisiera? Right. Okay, Josué Chicas. Ahorita le digo. I would like to run in the park, but I won't like to run in the street. Yeah. That's it, correct. Mayeli? I would like to leave work early, but I wouldn't like to enter early. Thank you. Excellent. Wendy? Okay. I would like to eat sushi. But I would not like to eat salad. Okay, sushi, but not salad. Alexis. I would like to sing, but I would like to sing in public. Okay, maybe in the shower. Xochitl. Yeah. I would like to dance, but I would like work early. Okay. Yes. And Antonio. I would like video games, but I won't go to church. Okay, that's perfect. Thank you. Bien, creo que hemos captado bastante el tema del wood. Melvin, please. Hi. ¿Tu oración? I would like to eat chicken. Okay. Thank you. Vamos a ver. Bien, algo que quería comentarles es nuevamente recordarles que les va a llegar esta información de una encuesta. Por favor, levanten el thumb up, ¿verdad? El pulgar arriba. Quienes han recibido esa información de una encuesta, ya sea en correo, en WhatsApp, ¿verdad? Es una encuesta de satisfacción. ¿Hay alguien que ya le llegó? Porque eso normalmente llega ahora o le va a llegar mañana. Bueno, creo que a nadie, entonces. Bueno, si no le ha llegado, entonces le va a llegar. Siempre recordando que esa encuesta la vamos a realizar mañana, que es la última clase.
por favor no falten, porque es súper importante. Me van a informar a qué hora vamos a hacer la encuesta. Normalmente se hace a las 8:30. Sé que algunos salen un poco tarde de trabajar, o a veces llegan a casa, pues, y después pueden participar, pero sí me gustaría que estuvieran a tiempo, porque es la última clase. Eso es lo primero. Lo segundo, la mayoría ya completó todo, ¿verdad? Solo quedan 4 personas que les hace falta el final exam. Y una creo que le hace falta la unidad 4. De ahí los demás ya terminaron. So, congratulations, ¿verdad? Recuerden que los requisitos importantes para finalizar, para aprobar el curso es, uno, asistir a clases. ¿Verdad? Segundo, participar, hacer las tareas, ¿verdad? Y la última, el último requisito es completar la encuesta, cosa que vamos a hacer el día de mañana, ¿verdad? Lo último que quiero comentarles es que yo siempre, bueno, es una cuestión que yo hago personalmente, cuando terminamos ¿cómo se llama? El módulo, a mí me gusta tomar una captura de pantalla con todo, con la cámara encendida, para que nos quede como de recuerdo. Lo que yo me he dado cuenta es que muchos de los participantes que les gusta ponerle de estado, o por lo menos les tiene de recuerdo, se lo digo desde ya, porque eso también me sirve como, pues, comprobante de que han estado, ¿verdad?, presente, y se lo digo principalmente por las compañeras que tenemos acá, porque ya me ha tocado que a última hora les digo, vaya, vamos a tomar una captura de pantalla, una fotografía, ¿verdad?, todos, y se quejan mucho las compañeras, porque dicen, teacher, ¿y por qué no me dijo? Teacher, me hubiera hecho tal cosa, y yo, solo es una fotografía, pero se los digo anticipadamente para que no se me vayan a molestar y no le vayan a decir que yo no les avise, ¿verdad? Así que eso sería casi todo. Mañana, último día de clase, bueno, última clase, no, último día. Va a tocar bañarse, teacher, mañana. No, ahí depende de ustedes, ¿verdad? Pero no es su mejor escala, está diciendo pocas palabras. Ya va. Solo para que tengan una idea, ¿verdad? Después no me estén reclamando. Permiso, luego para ir a la sala de belleza, entonces. Después no van a estar reclamando que no les avise. Paso asistencia. Okay, my friends, paso la asistencia. Wendy, te me quedas al final, please. Y están atentos, ya casi terminamos la clase. Alexis, hello. Hi, teacher. Bye bye. Thank you. Daniel Bonilla, no sé si ya está en casa. Here, teacher. Okay, Ernesto. Thank you. Present, teacher. Pani, que está trabajando. Thank you. Francisco. Hi, teacher. Good. Fernanda. Hi, teacher. Nice. Jonathan. Present, teacher. Nice. Antonio. Present, teacher. Good. Edwin. Hi, teacher. Good night. Good night. Josué Isaac. Present, teacher. Nice. Karen. Hi, teacher. Luis Benjamin. Okay. Marcela. Hi, teacher. Present. Hi, teacher. Good. Thank you. Mayeli. Present. Okay. Mayra no se conectó. Melvin. Oscar. Present, teacher. Okay, Rigoberto. Present. Teresa, no sé si Teresa está por acá. No sé si se logró conectar un momento. Okay, Xochitl. Hi, teacher. Wendy. Present. Okay, my friends. Present. Thank you. No se pierdan la clase de mañana, es la última. Ya hicieron todo lo más pesado, solo les falta el último esfuerzo, ¿verdad? Perdón, teacher, no oí mi nombre. Sí, te dije, pero no contestaste, Melvin, pero ya te noto. Fíjense que hay momentos que no le escucho, solo veo que está hablando, pero no. Quizás, ajá, la señal falle un poco, pero bueno. Ya te noté, no te preocupes. Okay. Thank you. Nos vemos mañana, ¿verdad? Pasa feliz noche, my friends. Good night. Bye, bye. Buenos días. Bye. 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 Muy bien. Diga.
Bien, Wendy, estos minutos se va a pasar rápido, ¿verdad? Son pocos minutos, pero normalmente es para aclarar algunas dudas. Si tú tienes alguna pregunta con respecto a algún tema, vocabulario, conversación, si quieres que haga un refuerzo de algún tema en específico, si tienes preguntas de la plataforma, ¿ok? Tú me dices, ¿verdad? Si hay algo que consideras que te cuesta un poquito. Pues no, todo ha estado bien, las clases, la plataforma, solo que hoy sí me perdí un poquito con el listening, cuando, más que todo cuando hablan rápido y sobre todo con los números. Pero yo creo que hay más práctica de hacer más listening, porque sí, con los números de teléfono me quedaba ahí a la segunda vez que lo ponía. Ya lograba captar más el número completo. Ah, ok, sí. Sí. Normalmente la primera vez es un tanto complicado porque uno siente que se satura de información, ¿verdad? Pero se trata más que todo de práctica. ¿A ti te gusta la música en inglés? Sí, bastante. Bien, lo que yo recomiendo, Wendy, es que escuches bastante música en inglés, pero que intentes cantarla, no fuerte, pero sí que practiques al menos, apréndete los coros de las canciones. Eso te va a ayudar bastante. Ahora, si tú quieres cantar toda la canción, mejor todavía, porque si te das cuenta, escuchamos música, vemos películas en inglés, leemos. Entonces, toda esa información entra en nuestro cerebro, o sea, Sí. entra, pero no sale información. O sea, no articulamos y ese es el problema porque la gente dice, ah, yo entiendo el inglés, pero no lo hablo. Es porque estamos expuestos a mucho inglés, pero no practicamos. Otro ejemplo que puede servirte es que leas en voz alta. Todos los días, búscate unas tres, cuatro líneas y léelas, grábalas, grábate con el celular o practícalas dos o tres veces. A medida que tú vayas practicando, te vas a dar cuenta que el inglés todavía va a ser más fluido. Es como un trabalenguas. El trabalenguas, entre más lo Sí. practicas, mejor sale. Entonces es esto, ¿verdad? Yo he notado que tú tienes buen nivel de inglés. Ya habías tenido otro curso antes. Ese que, o sea, sí pagué Platzi por un año con la idea de hacer la escuela de inglés, pero al momento me enfoqué más en otras áreas, informática, base de datos y todo eso. Entonces, de inglés, prácticamente lo que hemos visto ahorita en el módulo 1 fue lo que yo hice ahí en Platzi. Ah, de verdad, y entonces no hubo mucho, no Pero hubo fíjense que mucho. sí hice un examen que hacen ellos como de para verle el nivel A1 y me salió que era B1. Pero yo no me siento B1, o sea, como para hablar. Sí, veo, ¿no? Ya es como sea un poco más avanzado. Pero, bueno, qué bueno que tuviste esa experiencia, esa interacción, ¿verdad? Yo te sugiero que sigas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Con los cursos de inglés, porque veo que tienes habilidad para el inglés y te gusta. Gracias. Sí, la verdad Entonces, que sí. sí, no, yo quiero motivarte porque en el grupo te das cuenta que hay muchos que todos le ponen empeño. Hay unos un poquito más avanzados que otros, ¿verdad? Pero yo considero que también habemos personas que ya traemos ese chip para aprender. Todos pueden aprender, pero hay unos que aprenden con más facilidad. ¿Verdad? Sí. Es como la cocina, todos podemos aprender a cocinar, pero hay unos que les queda el sazón Sí. mejorcito, ¿verdad? Entonces yo considero que tú tienes esa habilidad para desarrollarse y espero que continúes, ¿verdad? Te felicito y Gracias. te sugiero que sigas mis consejos, ¿verdad? Lo Sí. de cantar, de practicar, las speaking activities creo que les ayudaron un poquito a practicar algo antes, ¿verdad? Escribir, a saber qué Sí, van a las decir. repaso. Sí, porque si yo a veces les preguntaba, hacía quemar ropa,
Eso me pasaba al inicio con otros cursos. Entonces muchos se quedaban como en blanco. En cambio, cuando ya han preparado la respuesta, ya se sienten un poquito más seguros y ya participan más. Sí, Entonces, ¿verdad? Y pues espero que las clases te hayan gustado, ¿verdad? Se trata de que me sean gustaron. más amenas. Sé que cuesta estudiar en la noche después de trabajo, cuesta mucho, ¿verdad? Así que intento que las clases sean amenas, ¿verdad? Así que Sí, la verdad que han estado bien las clases. bien, me alegra entonces que le hayas pasado lo mejor, que hayas aprendido un poco y pues te animo a que puedas seguir en los cursos y aprovechar esta oportunidad, ya que pues puedes hacerlo sin ningún costo, ¿verdad? Así que ánimo, ¿verdad, Wendy? Eso Ve. sería todo entonces, nos veríamos mañana, ¿verdad? Ya en la última clase. Sí. Okay. Ok, Gracias. perfecto. Pasa feliz Buenas noche. noches. Bye bye. Igual.